Hace unos años, cuando estaba en mi anterior trabajo y trabajaba mano a mano con mi jefe, me sorprendía la capacidad que tenía para tenerlo todo controlado. Era una cosa increíble, no se le pasaba nada y todos los proyectos salían de manera exitosa. Recuerdo preguntarle que cómo lo hacía, que cuál era su secreto para ser tan organizado, pero nunca supo transmitirme este conocimiento. Entonces tuve que investigarlo por mi cuenta y descubrí todo este mundo de productividad que, si eres seguidor del canal, sabes que me apasiona. Así que sí, en el vídeo de hoy te voy a dar algunos tips para ser más productivo en tu trabajo o en tu vida en general. El primer consejo que te quiero dar para que seas más productivo en tu trabajo y en tu vida es que te apuntes todo. Esto que tenemos aquí es mejor que un M4. No obstante, a veces falla y conviene mucho tener un segundo cerebro de backup por si se nos olvida algo. Este segundo cerebro servirá para descargar el cerebro principal de cosas secundarias y poder dedicar toda nuestra energía a cosas más esenciales como son, por ejemplo, las ideas y la creatividad. El segundo cerebro será aquel espacio que utilizaremos para apuntar todo, desde notas, tareas, recordatorios, eventos y todo lo que te puedas imaginar. El método consiste en apuntar cada cosa que tengamos que hacer o cada tarea en una nota y así no la olvidaremos en el futuro. Seguramente te haya pasado de tener una idea, creerte que la vas a recordar luego y luego llega ese momento y te has olvidado y esa idea se ha perdido. Pues bien, con el segundo cerebro esto lo podríamos evitar. Ahora lo siguiente importante sería cómo organizar estas notas. Para ello puedes utilizar el método para, que te lo explico por aquí en un vídeo que te dejo en tarjetita. Pero básicamente sería ordenar todas estas notas en cuatro categorías, que serían proyectos, áreas, recursos y archivo. Si llevamos todo esto al trabajo y te apuntas todo y luego eres capaz de localizar todo fácilmente, verás cómo incrementa tu productividad y tu rendimiento ya que vas a tener todo a mano súper rápido y no te vas a olvidar de nada. Una vez que ya tenemos todas las cosas apuntadas, la siguiente recomendación que te daría sería que asignes un tiempo para cada una de estas tareas. Es muy fácil apuntar todas las tareas que tienes que hacer, pero créeme, si no les asignas una fecha y hora concreta, no las vas a hacer. Así que calendariza todo. Esto es lo que se conoce como time blocking, que consiste en reservar franjas de tiempo dentro de tu calendario para cada una de las tareas, de forma que ocupes todo tu día o tu jornada laboral con las distintas tareas que tienes que ir haciendo. Y hablando de cómo organizar tu tiempo, otros trucos que te quiero dar son los siguientes. Lo primero sería que cada día asignes una franja de tiempo para trabajar intensamente. Esto es lo que se conoce como focus work. La recomendación que te daría sería que eligieses las horas en las que eres más productivo en el día. En mi caso, son las primeras horas de la mañana. Una vez sepas en qué horario eres más productivo, bloquéate esa franja del calendario para que no te puedan interrumpir con reuniones, llamadas y demás, y dedica ese rato a hacer las tareas más complicadas. Esto es lo que se conoce como tragarte el sapo. Así te aseguras que lo peor que tenías que hacer ese día ya te lo quitaste de encima y no estás todo el día con ese peso cargando de todavía tengo que hacer esta tarea tan desagradable, ya que la hiciste en el primer momento y ya el resto del día lo puedes dedicar a otras cosas. El segundo truco sería para el tema de reuniones. Si eres una persona que tiene muchas reuniones a lo largo del día, lo que a mí me funciona es tratar de reunir todas estas reuniones el mismo día de la semana y así ya sé que ese día voy a estar simplemente centrado en las reuniones y no voy a tener otro tipo de distracciones. Esto también tiene la ventaja de que si por ejemplo un día estabas centrado en una tarea y de repente te salta una reunión, obviamente vas a perder el foco que tenías en esa tarea y luego va a ser más complicado retomarlo. No obstante, si tienes un día entero para reuniones, irás de reunión en reunión y esas tareas no las interrumpirás. Otra de las cosas que te quiero recomendar es que levantes el teléfono y llames antes de mandar un correo. Obviamente dependerá de cada tipo de tarea y su prioridad, pero créeme, muchas veces es mucho más rápido simplemente llamar a la persona y comentarle lo que tienes que hacer a estar escribiendo un correo esperando que te respondan y todo eso.
Si trabajas con proyectos muy largos, otra buena idea sería utilizar tableros para dividirlos en subetapas. La idea es tener un tablero con los distintos proyectos que tienes y con las distintas fases en las que se encuentran. Por ejemplo, preparación, inicio, desarrollo y final. Y colocar una columna para cada una de estas. De esta forma podrás colocar muy fácilmente las tareas que tienes que hacer en la columna que correspondan y cuando hayas terminado la tarea de esa fase la puedes simplemente arrastrar a la siguiente columna. Para ello hay millones de aplicaciones, pero puedes hacerlo por ejemplo con la aplicación de recordatorios de Apple poniendo la vista de columnas o con la aplicación gratuita Trello. Por último, otro consejo y muy importante sería que hay que aprender a decir que no. Muchas veces nos podemos ver sobrepasados por la carga de trabajo y somos incapaces de decir que no, pero a veces es totalmente necesario. Coméntaselo a tu superior, aprende a delegar y a priorizar y así podrás centrarte en las tareas que requieren de más atención y ya después continuar con el resto. Pues nada familia, esto sería todo. Espero que te haya gustado este vídeo y que sobre todo te sirva para aumentar tu productividad en tu trabajo y en tu día a día. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en suscribirte al canal para apoyarlo y si te has quedado con ganas de más, te dejo por aquí un vídeo que YouTube cree que te va a gustar. Hasta el siguiente vídeo, chao.